Another day, another flight. Esperamos los 65. Ya se puede de los 55, pero yo siempre doy hasta los 65. Okay. Yo normalmente voy 4.500, 5.500, pero últimamente bueno, son vuelos así y no hay razón por las cuales. ¿La vamos a poner hasta ya o no? Sí. Ahí está, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Capaz le pongo un poquitito ahí y de regreso pasamos por un lugar más barato. Ahí, ¿eso que estás ajustando? Acá bajé porque ya estamos como en el aire, ya seguro, entonces sí. Ya bajé la potencia que está poniendo el motor, okay. a 23.000 acá, adapto el ángulo de los propellers y acá la cantidad de gasolina por metro cúbico de aire. Como estoy un poquito más alto y siempre acá en Florida por el calor ya le podés sacar bastante, ¿viste? Normalmente lo más alto que vas, más tenés que sacar. Le sacás para allá y le pones para la derecha, sí, ¿no? Correcto. Y esto es, ya hace dos cosas. Primero de todo, es más eficiente la consumición, porque cuando está más alto, el aire, las moléculas por metro cúbico de aire son menos, porque se expanden más. Sí. Entonces, no necesitas tanta gasolina por la cantidad, por ciclo, ¿no? El piloto con una mano, ya la vez pasada estaba así duro, ahora con una mano está más relajado, se mantiene en rumbo, mantiene la altura, hermoso. Yo mientras voy preparando un par de cositas, ahora va a salir porque te voy a sacar esto. Acá lo que hago es miro ya las frecuencias de donde vamos, entonces miro el clima para ya después escuchar el clima, lo dejo preparadito, sí. Y la torre. Yo mientras vos, ahora que está estabilizado y estamos volando, no necesito hacerlo tanto, pero una cosa que siempre estoy mirando es esta pelotita de acá, sí. Tiene que siempre estar en el medio. Si se va para un lado, yo con los pies lo voy entrenando. Eso significa, por ejemplo, si vos estás doblando así y se te va la cola para atrás, yo arreglo con eso que haga lo que se llama una vuelta coordinada. Sí. Entonces estoy mirando siempre acá, obviamente 20 veces por minuto estoy mirando que todo está en verde. La velocidad, no querés velocidad amarilla tampoco, es muy rápido, ¿no? La amarilla solo te permite cuando está muy estable el día. Si hay mucho movimiento, mejor no ir a amarillo. Hoy es un día de amarillo, por ejemplo, si querés. Hoy podría. No porque lo vamos a hacer, sino... Sí, no, hoy podría ser. Técnicamente se puede. Sí. Estamos yendo un paso normal. Es que son cortos los vuelos, entonces me gusta disfrutarlos, ¿viste? Sí, hermoso. Están 20 minutos, ya estamos. Eso está con el toque. Entonces, otra cosa que voy a hacer es, voy a ver acá, de algo que saber en el clima, Waypoint Info, Airports y el clima del aeropuerto. No tiene clima este aeropuerto. Perfecto. ¿Y en ese caso qué tiene que hacer? Puedo ver los de alrededor, y también cuando escucho el clima, ahí me va a decir algo, voy a saber un poquito más. Y la otra, voy a ver ¿cómo se llama? La pista de aterrizaje. Tiene una pista sola, de sur a norte. Entonces, esto también me indica que tengo que ver de dónde viene el viento, escuchar, porque de sur a norte suele ser, los vientos suelen ser de oeste a oeste, ¿viste? Muchas veces. Sí. Si es de sur a norte, significa que voy a tener bastante viento de un costado y ya prepararme. Sí. La mayoría de los aeropuertos tienen el ciclo de cómo entrar al aeropuerto, que es siempre un rumbo a la izquierda. Entonces yo despego, tengo que salir a la izquierda. Si entro a la 17, tengo que entrar por la izquierda, de ser izquierda a izquierda. ¿Viste? Doblar a la izquierda siempre. Pero el otro día aterrizaste en Key West entrando por la derecha. Bueno, algunas, el estándar es izquierda, pero algunas tiene la derecha. Key West tiene la derecha, ¿por qué? Porque tiene al lado el aeropuerto militar. Entonces, para evitar ese espacio aéreo. Y esta, la 35, la de abajo, también es derecha. Sí. Probablemente para evitar meterte mucho en el agua, ¿viste?
Entonces, derecha. Si depende del clima, vamos a tomar la 17, que es izquierda, o la 35, que es derecha. Porque estamos ya más bajo, bajaste bastante, y estamos sobre... No es tan swamp acá, esto es más tierra. Como ¿querés que suba un poco? Sí, tirá un poquito para atrás. 2500, por seguridad, más que nada. Opa. Sí, eso que es un poquito de viento. Vientos que pero suben. Está bueno más. Sentirlo. Sí. Y vos estás justo en el punto, ves que las nubes están acá. Sí. Es justo donde están los vientos, ¿viste? Entonces, si vos subís por encima de esas nubes, ya estás mejor. Ahora estás bajando. Tampoco hay que subir muy brusco, ¿no? Así, normal, como estoy haciendo ahora. Así es como se hace. Hermoso. Es como que antes de caer, antes de aterrizar, se apaga todo, ¿no? Sí. Queda como en slow motion. Llegamos. ¡Vamos, carajo! Llegamos a Marco Island. Marco Island. Igual no. Back home.